Primer debate del estado de la autonomía de la legislatura y primera jornada de ese debate con anuncio estrella incluido, aunque en realidad era una vieja promesa de Feijóo que ahora se materializará. La Xunta bajará el tramo gallego del IRPF para rentas inferiores a los 17.700 euros. Un Feijóo optimista con la marcha de nuestra economía y muy conciliador, al menos de palabra, apeló al espíritu de Angrois para superar desafíos y buscar acuerdos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un debate que sigue a estas horas. Le quedan todavía unos minutos con la última intervención del día de Feijóo, seguro de la evolución en positivo de las finanzas gallegas. Que deixaremos atrás esta crisis, porque por riba das decisións máis acertadas que adoptamos ata agora ou que tomemos no futuro, hai unha razón aínda maior na que sustentar esta afirmación, e esa son as galegas e os galegos. Y una oposición que atizó al gobierno desde distintos frentes. El discurso del presidente no les convenció. Aseguran que Feijóo no vive en el mundo real. Aceitado o momento. Más publicidad, más propaganda. O único que lle faltó fue anunciar una ley que asegure a felicidad. Portavoz de una tragedia da que son directamente responsables. Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova, asegura que la banca y el auditor conocían perfectamente la situación real de la compañía. Hoy ha declarado en la Audiencia Nacional, imputado por presunto falseamiento de cuentas. Ha vuelto a rechazar cualquier tipo de responsabilidad en el agujero de la pesquera. De Sousa sostiene que todo se debe a un error de interpretación. Día pasado por agua en Galicia y jornada trágica en la carretera que fue el escenario de un rosario de incidentes. Una mujer moría en un accidente de tráfico en el municipio lucense de Bóveda tras el choque frontal de dos vehículos. En Coristanco, un hombre resultaba herido de gravedad después de que un coche se cruzase en el carril contrario. Y en Xinzo, el espectacular vuelco de un camión obligaba a desviar el tránsito. Uno de los gruistas que trataba de retirarlo de la calzada fue atropellado. Su pronóstico es reservado. Aquí no hay industria, no hay puestos de trabajo. Aquí vivimos, pues, ya ves, cuatro negocios que hay, pues subsistimos gracias al peregrino. Que o camiño sea o mellor posible para o peregrino, pero lógicamente hai que ter conta tamén a importancia económica e os investimentos que se fan ao redor do camiño, non? Yo creo que se muere o pueblo, están asesinando un pueblo. El municipio lucense de Bahamonde asiste con temor a los planes de la Xunta que pasan por modificar el actual trazado del Camino Norte de Santiago, un proyecto que les dejaría fuera de la ruta con el perjuicio económico y social que eso supondría. Los vecinos se han unido para evitarlo. ¿Qué tipo de ese gravamen pasará? ¿Do 12 o 11,5%? Beneficiará a 7 de cada 10 galegos. E deste xeito, Galicia será a comunidade, xunto con Extremadura, co IRPF máis baixo para as persoas con menor renta. Ha sido la medida estrella revelada hoy por Feijóo en el debate del Estado de la Autonomía, una reducción del IRPF para las rentas más bajas. Será solo medio punto, pero le ha servido al presidente para asegurar que su gobierno se pone del lado de quienes más sufren la crisis. No ha sido la única novedad, también ha desgranado otras medidas de corte social y nuevas leyes vinculadas a la mejora de la economía. Afrontaba Feijóo el primer debate de la autonomía de la legislatura haciendo balance del camino andado, consciente de que hay trecho aún por recorrer. Cargado de medidas, llegó para cumplir una vieja promesa que ahora incluirá en los presupuestos, bajar en medio punto el tramo autonómico del IRPF para los que tengan una base liquidable de hasta 17.700 euros. ¿Qué tipo de ese gravamen pasará? ¿Do 12 o 11,5%? Beneficiará a 7 de cada 10 galegos. Rebajas fiscales con las que busca también apoyar a las familias para acceder a las escuelas infantiles. Eximindo do pago da matrícula e de todos os custes a partir do segundo fillo para familias con rendas menores a 30.000 euros.
avanzó una apuesta por las energías renovables, duplicando la bonificación fiscal en el canon eólico, apostando por la reordenación forestal y la minería, un sector al que no renuncia a pesar de confirmar el no a Corcoesto y en el que ve una fuente de riqueza. Habrá un canon para la minería. Destinado a blindar o liderado ambiental de Galicia también neste eido. La política social centró parte de su discurso. Con la mirada puesta en los parados, anunció una nueva ley de economía social y una cartera de servicios de empleo. Co objetivo de incrementar a intermediación real entre los trabajadores y las empresas, es decir, que gestionen novas oportunidades de ocupación y no se limiten a gestionar o paro. No evitó tampoco medidas políticas como una ley de los servicios públicos, de la publicidad institucional y para rentabilizar el dinero de todos. Y buscó la complicidad de los grupos para abordar temas pendientes como la reforma del Valedor o la propuesta de que sea el Parlamento y no el Gobierno el que elija el Consejo Consultivo. A la cooperación y a la solidaridad aludió una y otra vez Feijóo en su discurso, apelando al espíritu de Angrois para que la concordia y la colaboración se trasladen también al hemiciclo gallego. Un tono más conciliador de lo habitual, el del presidente de la Xunta, que aún así tocó más de una herida abierta, por ejemplo, los famosos contratos de Pemex. Volvió a insistir en que existen y achacó el retraso en la construcción de los floteles a la empresa mexicana. Polémica fue también su alusión a Nova Galicia Banco. Aseguró que el gobierno gallego no tiene competencias para salvar la entidad, aunque se pondrá del lado de quien más se comprometa con Galicia. Un discurso, el del presidente, que no convenció en absoluto a la oposición, que le achacó vivir en un mundo ficticio e ignorar los verdaderos problemas. Así se lo hicieron saber en su turno de intervención ya por la tarde. El nuevo portavoz de los socialistas gallegos se estrenaba reprochándole a Feijóo los recortes en el estado del bienestar. El BNG centró su debate en la soberanía de Galicia y pidió al presidente que asuma más competencias. Feijóo fue cordial, pero negó cada una de las acusaciones. Marketing y también soberbia. Insensibilidade. Hoxe a mañá volveu a demostrarlo cun discurso sen corazón, señor Feijóo. Que eu non vivo no mesmo país que vostede. Eu non vivo nesa Galiza virtual que só existe nos seus papéis. O estado de benestar que é unha conquista histórica de España. Así de duro, señor Núñez Feijóo. Vostedes o están destruindo deliberadamente. Os ricos están saindo moi ben. Grazas a gobernantes como vostedes, defensores da minoría fronte aos intereses da maioría. Non a vou a facer, non vou a facer a insumisión. Recurrirei cando non este de acordo cun proxecto. Denunciarei cando non este de acordo cun actitude. Ahora, dende aquí propoñer a insumisión o Estado de Dereito, comprenderá que son presidente porque prometín ou xurei o Estatuto e a Constitución. E, en consecuencia, non vou a violar nin o Estatuto nin a Constitución. Pero si hubo un enfrentamiento especialmente tenso, ese fue el protagonizado por Beiras y Feijóo. El portavoz de AGE acusó a la Xunta de ser un comando de exterminio, unas palabras que la presidenta mandó retirar. Aseguró además que Feijóo es un presidente deslegitimado. El titular de la Xunta le recordó el último resultado en las urnas y no escatimó en pullas personales. Se están deslegitimados porque enganaron, trucaron o mandato electoral, están a facer o contrario que prometeron. E se houvese agora eleccións, vostedes e Rajoy saben perfectamente que as perderían. Fan a prova, se están tan seguros. Ousen convocalas. Pois, señor Beiras, hai que ser demócrata. Xa fixemos as eleccións. Este é o resultado, señoría. Temos un goberno estable, temos maioría absoluta, vamos a seguir gobernando e non vai a haber eleccións anticipadas. Nen sequer ten vostede, señor Núñez, escrúpulos para proclamar que Galicia cumple. Sí, claro, cumple cos estafadores que esbullan os cidadáns deste pobo secularmente maltratado. Cumple como cumplían os labregos servos que inda hai 100 anos pagaban os foros aos amos das terras que os condeaban a miseria te que morrían ou emigraban. Nas aldeas nos enseñaban dúas cousas, que hai que pagar o que se debe e que non se pode gastar máis do que se ten. Eu comprendo que en casas con grandes patrimonios e grandes facendas, eso se encargaba a alguén. Nos, que tiñamos dificultades para chegar a fin de mes, nos encargábamos todos, señoría, todos.
Pero la oposición no era hoy la única descontenta. Al margen de lo que se cocía dentro del Parlamento gallego, fuera la atención se centraba en las protestas de distintos colectivos, uno de ellos el de funcionarios, otro el de afectados por preferentes y un tercero el compuesto por los emigrantes retornados, que piden soluciones ante la reclamación de Hacienda. La agencia tributaria les exige que devuelva lo que no tributaron por las pensiones entre 2008 y 2012, una medida que califican de abusiva y sádica. No quieren ser tratados como delincuentes y dicen que recurrirán a Estrasburgo o a donde haga falta. Pero esas no han sido las únicas protestas que hemos visto hoy en Galicia. El sindicato CIGA realiza durante toda esta semana lo que han dado a bautizar como marchas por el empleo. En Vigo han caminado hoy desde Oporriño hasta la sede de la Xunta en la ciudad olívica. Ha habido marchas también en Lugo, Ourense, A Coruña y Pontevedra. La lluvia no les impidió recorrer kilómetros para quejarse de la destrucción de puestos de trabajo y la precariedad económica. Las protestas continuarán en los próximos días y culminarán el sábado en una manifestación conjunta en Santiago de Compostela. Nós o que pretendemos con isto é que a xente visualice realmente a situación de dramatismo que temos en este momento na Galiza pola situación de paro. Moitísimas familias están pasando dificultades, non só polo desemprego, sino por xa falta incluso da alimentación básica. Manifestaciones que chocan con las declaraciones de Fátima Báñez. En la cumbre que hoy se celebraba en Luxemburgo, la titular de la cartera de empleo ha asegurado que el plan del gobierno español contra el paro juvenil comienza a dar resultados esperanzadores. Nuestro país concentrará el 32% de las ayudas que Europa prepara para luchar contra el desempleo en este tramo de edad. En nuestro país, más del 55% de los jóvenes no tiene trabajo. Báñez ve brotes verdes, pero en la práctica los jóvenes que desean acceder al mercado laboral lo tienen bastante crudo. Lo hemos comprobado hoy en un foro donde varias empresas ofrecen puestos de trabajo. Formación no les falta. Tenemos dos carreras y actualmente estamos en trabajos precarios. Tengo 25 años y bueno, he acabado dos carreras y vengo de estudiar fuera, inglés. Pero al llegar a este foro de empleo se topan con la realidad. El perfil que buscan es becario. Te piden es que no tengas titulaciones, que estés estudiando para poder ser becario. Lo que ahora mismo estoy viendo a mi edad es que la gente hace sobre todo becas o prácticas no remuneradas o muy mal pagadas. Están alargando demasiado lo que es la beca. Excepciones hay y quizá por eso sus mostradores están repletos. Uno, el del Ministerio de Defensa, que busca médicos, ingenieros, derecho, ADE, enfermería, psicólogos, etc. Y el de esta empresa alemana de tecnología. No, de verdad, buscar a gente que quiera venirse para allá y empezar a trabajar con nosotros. Dos días estará abierta esta carpa donde 50 empresas y cientos de universitarios intentarán cruzar sus caminos. El ministro de Educación, que hoy por cierto ha reconocido que lleva fatal eso de ser el peor valorado del gobierno, sigue empecinado en defender su reforma. Ha calificado de absurdo el pacto de toda la oposición contra la LOMCE porque dice que en realidad no hay ningún acuerdo interno entre los grupos. Los estudiantes, por su parte, han denunciado hoy las trabas que al parecer están imponiendo algunos centros para celebrar asambleas de cara a la huelga de la semana que viene. Es un pacto, desde el punto de vista normativo, perfectamente absurdo. No se puede derogar una ley y dejar sin marco normativo un asunto tan importante como la educación. Cuando se votaron el otro día las enmiendas parciales, a cada una de ellas, cada una de las fuerzas votaba de una forma distinta. Tendría que decir afortunadamente, porque claro, si tengo que pensar que sobre educación piensa lo mismo el Partido Socialista que Amaiur, ya me empezaría a preocupar muy seriamente. Mientras el Partido Popular levantaba la mano el otro día o le daba el botón para aprobar la LOMCE en el Congreso de los Diputados, nosotros estábamos preparando la respuesta, que la respuesta es, como ya conocéis, la huelga de los días 22, 23 y 24. Fernández de Sousa asegura que tanto la banca como las empresas auditoras conocían la situación que atravesaba Pescanova.
Es lo que ha dicho el expresidente de La Pesquera esta mañana en su declaración ante la Audiencia Nacional, imputado por su gestión al frente de la conservera. Ha declarado en calidad de imputado por presunto falseamiento de cuentas y abuso de información relevante. En una maratoniana declaración, De Sousa ha rechazado su responsabilidad en el agujero contable de Pescanova, que ha atribuido a un error de interpretación, palabras que no han convencido al representante de los accionistas minoritarios. Ha hecho una clase magistral de economía. Yo creo que de aquí convencido de que sale a premio Nobel de Economía. Hablando de forma que no se lo entendía nada, parecía Montoro o De Guindos hablando. O sea que mucho hablar de economía, pero no había forma de saber si subía, si bajaba. Al final resulta que es un santo, un bendito de Dios. Yo voy a pedir ingreso en prisión. Confianza, sí, fianza. Confianza, confianza. El alcalde de Santiago está tranquilo y sereno. La imputación de más miembros todavía de su grupo de gobierno no parece haberle afectado de puertas afuera. Ángel Currás defiende que la defensa del concejal de deportes fue pagada por el ayuntamiento, sí, pero de acuerdo con los informes jurídicos de la propia corporación municipal. La Xunta de Gobierno actuó con un informe de un asesor jurídico ratificado no día de antes. Aquí se pagaron, lógicamente, los honorarios dos abogados por imputaciones de concelleiros. Es un derecho reconocido por el Tribunal Supremo. Creo que hay muchos asuntos que llegan a la vía penal cuando tendrían que llegar a otras vías. El abogado de la infanta Cristina ha vuelto a insistir hoy en que su defendida no será imputada por presunto blanqueo de capitales. Pero lo cierto es que las informaciones que siguen saliendo a la luz no van precisamente en esa dirección. Según las últimas facturas aportadas al sumario del caso NOS, entre otras cosas, la hija del rey habría cargado a Izun un safari en Sudáfrica, clases de coaching o la gasolina de su flota de vehículos. Aizón era su empresa familiar, pero sus fondos, en buena parte procedentes de los negocios que Urdangarín y Torres captaron de las arcas públicas de Valencia y Baleares, sufragaron muchos de sus gastos privados. Así lo revela la extensa remesa de facturas que la agencia tributaria ha puesto en manos del juez Castro tras bucear en las cuentas de la citada Aizón. Los duques, a cuenta de su empresa, viajaron a África y a Roma al menos dos veces. En el continente negro disfrutaron de un safari. Iñaki, por favor. Reservaron alojamiento a nombre de Pep Figueras, según los investigadores, un seudónimo. La infanta y Urdangarín usaron además dinero de Aizún para comprar ropa por catálogo en la conocida firma francesa La Redoute o por correo a una marca de deportes en Washington. Hay facturas de alimentación, vino, berberechos, bacalao o muslitos de codorniz y otras varias como el pago de un cursillo, más de 6.000 euros o cuatro libros de la saga de Harry Potter. Dejemos que la justicia trabaje con su criterio de objetividad e independencia y dejemos que cada uno haga su función. Estoy convencido de que no habrá base para imputar a nadie. En la colección de tickets hay además entradas de fútbol, pagos de gasolina y otros aparentes gastos personales abonados con dinero de empresa. Accidente mortal en el municipio lucense de Bóveda. Dos coches chocaban frontalmente y una mujer vecina de Pantón que viajaba en el asiento del copiloto de uno de ellos fallecía. El cuerpo ya sin vida de la víctima fue rescatado del vehículo por los bomberos. Dos hombres resultaron heridos. Uno de los coches se fue al carril contrario, el otro, que circulaba hacia Monforte, quedó atravesado en la calzada. Los hechos ocurrían a primera hora de la mañana. El mal tiempo sembró hoy las carreteras gallegas de accidentes. Uno de esos siniestros tuvo lugar en la cuesta del Carrizal, en Coristanco. En él se vieron implicados tres vehículos. Al parecer, uno de ellos se cruzó en dirección contraria, provocando el choque. El herido más grave tuvo que ser rescatado del interior de su coche. Se quejaba de fuertes dolores en la espalda. Otras dos personas resultaron heridas leves. Aunque no ha habido que lamentar más víctimas mortales que la de Bóveda, la de hoy ha sido una jornada realmente accidentada en las vías gallegas. En Xinzo, a primera hora de la mañana, el vuelco de un camión en la 52 obligaba a desviar el tráfico por la Nacional. Pero además, uno de los gruistas que intentaba retirar el vehículo resultó arrollado mientras trabajaba.
Su pronóstico es reservado. En Rianxo una furgoneta volcaba en el arcén y en Ribeira un coche tenía que ser asistido tras salirse de la vía. A la espera de conocer los resultados definitivos de las muestras de aguas exteriores de nuestras rías, hoy 5 polígonos de bateas de Redondela han podido retomar su actividad. Todos ellos habían sido cerrados de manera cautelar debido a la presencia de la toxina diarreica. Ayer lunes se tomaba la medida de cerrar la totalidad de polígonos de bateas de Galicia después de que técnicos del Intecmar detectasen en aguas exteriores de las Rías Baixas elevados índices de esas bacterias que están detrás de este episodio de marea roja. Nos vamos ahora hasta el concello lucense de Baamonde, donde sus vecinos se han alzado en pie de guerra contra los planes de la Xunta. Unos planes que pasan por cambiar el actual trazado del Camino Norte y que alejarían ese camino hacia el este. Dicen que los cambios traerían consecuencias sociales y económicas muy graves para la zona. Baamonde está en pie de guerra contra la Xunta. Su rechazo a la modificación del trazado del Camino Norte a su paso por la localidad es total. Que o camiño sea o mellor posible para o peregrino, pero lógicamente hai que ter conta tamén a importancia económica e os investimentos que se fan ao redor do camiño. Eu desde cativo vexo pasar peregrinos por aquí. Yo creo que se muere o pueblo, están asesinando un pueblo directamente. Veciños xa non solo de Baamonde, de Friol, de Arzúa, de todos os veciños afectados polo camiño. E incluso os peregrinos, a unión tamén dos peregrinos, que son os primeiros interesados. A mi opinión é mellor que dejan as cousas como está, ou por lo menos mellorar o que tiene, para agora cambiar. Entonces este albergue se queda fuera de ruta. El actual trazado discurre por el núcleo urbano de Baamonde desde hace ya 21 años. Cambiarlo, creen los vecinos, supondría pérdidas económicas y sociales demoledoras para la zona. Aquí no hay industria, no hay puestos de trabajo, aquí vivimos, pues ya ves, 4 negocios que hay, pues subsistimos gracias al peregrino. Perdiera mucha vida con la autovía y ahora encima, si quitan los peregrinos. Víctor ha hecho de su casa museo un símbolo más de este camino que no duda en defender. Y es una pena que os metan por lo monte para ir para otro pavo. Van a ponerse a condicionar otro camino que va a costar muchísimo dinero. La presión social continuará el sábado a las 5. Se manifiestan de nuevo en la parroquia, mientras el futuro del pueblo sigue en la cuerda floja. Pues no nos vamos a salir del Camino de Santiago, nos vamos a ir hasta la meta, porque hoy hemos conocido cifras sobre la marcha de las obras que se están acometiendo en la fachada del Obradoiro. La catedral necesita 1,5 millones de euros para poder completarlas. De momento ha conseguido 400.000 euros gracias a las aportaciones realizadas por varias empresas mediante la técnica del mecenazgo. Los trabajos en las dos torres ya han comenzado. El dinero para su rehabilitación está asegurado, pero falta financiación para el cuerpo central del templo. De momento se acometerán actuaciones de urgencia en las cornisas y se impermeabilizarán los vanos para reducir las filtraciones que afectan al pórtico de la Gloria. Desde la catedral no han confirmado si las obras podrán estar finalizadas o no en el año 2016. La catedral es sin duda el gran atractivo turístico de Santiago, pero la capital gallega parece tener otro. Hoy ha vuelto la lluvia, muchos gallegos han protestado. No tanto los que nos visitan, que le encuentran encanto al tiempo gris y esas precipitaciones que, según el dicho en Compostela, se convierten en arte. Desde luego, quienes piensen así están de suerte, porque las lluvias se van a prolongar hasta el fin de semana. Es la primera vez que yo vengo acá, ¿no? En esta parte de España, no conocía, no sabía que llovía tanto en el otoño. Las veces que he venido era así, con ganas de ver la ciudad y comer buen pulpo y la empanada galega y todo lo que ofrece Santiago, que es una maravilla. Nublado, templado, gris, lluvioso pero agradable. Hemos venido 6 o 7 veces a Santiago y todavía no hemos venido un día que no haya llovido. Es uno de los eventos deportivos más importantes y mediáticos del mundo. El Mundial de Brasil, que este verano se celebra además en un país donde el fútbol es mucho más que un deporte, tendrá también acento gallego. La firma gallega Plata Cero, con sede en Noia, ha sido la elegida por la FIFA para fabricar y comercializar
todo el merchandising relacionado con el logotipo, la mascota y el trofeo de la Copa del Mundo. Colgantes, pulseras, pendientes, gargantillas, gemelos o sujeta billetes tendrán el sello de nuestra comunidad. Todos los productos se fabrican aquí en nuestra comunidad y después se envían a Suiza, donde les dan el visto bueno definitivo. Saldrán a la venta en más de 70 países de los 5 continentes. Nos marchamos ahora todavía más lejos, porque hoy, coincidiendo con el primer aniversario del salto al vacío de Felix Baumgartner, la firma que patrocinó aquella gesta lanza un vídeo inédito desde una nueva perspectiva. Fue el viaje desde la estratosfera visto desde la cámara que llevaba encima el propio saltador, que recordamos llegó a alcanzar una velocidad de 1.342 kilómetros por hora. Vestido con un traje espacial, Baumgartner se convertía en octubre de 2012 en el primer hombre que rompía la barrera del sonido. No pudimos ver la cara de Baumgartner en ese trepidante descenso, imaginamos que sería una mezcla de emoción y miedo, pero sí hemos podido ver cómo queda reflejada en un rostro una suma sensación de placer. Son los polémicos carteles promocionales de la última película del director danés Lars von Trier, Nymphomaniac. Sus protagonistas se muestran en pleno clímax. Rostros desatados o más contenidos, algunos casi casi próximos al dolor. Las distintas maneras de vivir un orgasmo se reflejan en la cara de actores tan conocidos como Uma Thurman, Christian Slater o Willem Dafoe. Una campaña controvertida, pero que sin duda hará que lo nuevo de este director de cine esté en boca de todos. Nosotros nos vamos, se quedan con Historias del Tiempo y justo después, vía V. Hasta mañana.